¡A la una!
cuatro cajas de cerveza para poder devolver y poder trasladarnos a la bajada Rama y también a la quema de Castillón, y enseguida vamos a tener también el huasicay de la familia Aliaga y la transmisión de bando. También tenemos la respectiva rama de parte de Cristian Aliaga Patía. Claro que sí, con mucho cariño, mucho amor también para nuestro segundo negro mayor, para Baker Aliaga. También vamos a tener las palabras de agradecimiento de parte de nuestro segundo negro mayor. Bueno, con toda la linda concurrencia, atención, muy buenas noches. Señores, les quiero pedir por favor que hay que ser un poquito más breve, porque necesitamos bajar la rama, necesitamos ir a la plaza, quemar el Castillón. Señores, por favor, hay que ser breves. En esta oportunidad tengo el cariño de mi primo Mariscal, que año a año nos acompaña en esta fiesta costumbrista, Cristian Aliaga. A la vez, tengo también el cariño de mi prima Rocío Aliaga. No está presente, pero igual tiene ese gran cariño hacia mi persona y hacia mi esposa. Por lo cual, solicito a la banda una diana. Ahí
tenemos de Rocío de Arriaga, la Ruma de Cerveza. Muy bien, también vamos a tener las palabras de parte de Cristian Aliaga. Adelante, Cristian, buenas noches. Señores morenos de Calopacha, permítame, por favor, señor Moreno. Orden. Ya, Nachi. En esta oportunidad nos encontramos acá en la casa de mi abuelita. El cariño siempre ha estado hacia mi primo y la familia Aliaga. Acá, en primer lugar, quiero ver a mis dos jefes de grupo y brillan por su ausencia. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la fiesta continúa todavía, no ha terminado. Señores, ¿qué es lo que está pasando en esta fiesta? Prosiguiendo. Este es mi cariño para mi primo. Ahí está, primo. Parte de mi hermana. Parte de mí. Y quiero que se sirven tanto los morenos y tanto los civiles. Papi, yo no sé qué esa banda que está tocando ya. Pero lo que quiero es acá. Primo, te dejo a disposición. Todo acá es para ustedes, para público en general, gente blanca y moreno. Y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muy bien, también ahí están las lindas palabritas de parte de Cristian Aliaga. Muy bien, también vamos a tener las palabras. Tenemos la palabra de parte nuestro mariscal, señor padre David Aliaga. ¿Quiere contar quizás algo? Gracias, señor segundo. El señor mayor no está. Mariscales en general, señores de la de ambas músicas, de ambos bandas de guerra, señores Moreno, buenas noches. Simplemente me digno de tomar estas cuatro palabras. ¿Para qué? Para poner un poco de énfasis. Sin antes, ¿no? Agradecerle a mi sobrino Cristian, a mi sobrina Rocío Aliaga. Señores, simplemente les voy a rogar que haya orden, que haya un poquito de cordura de parte de los morenos. Ayer, en la rama del señor mayor, realmente ha habido un tremendo desorden. Hemos visto esas pequeñas frutas botadas tiradas en el campo. La razón, nosotros hoy día hemos adoptado ya entregar así los sanos que reparten los señores músicos a la gente blanca. Entonces les voy a rogar ordenadamente pedir al jefe de batallón que se tienen a acercar para que él ordene y bonito repartan con cariño. Ahí tienen la rama, su respectiva naranja y todo. Similar va a pasar en la rama que está parada en la calle. Entonces yo quisiera que ustedes entiendan y traten de la mejor forma compartir a toda la gente que nos encontramos ahorita. Muchas gracias, señor segundo.
ratito, señores. Gracias, banda de guerra, Revolución del Centro y la nueva Guamacasina. Acotando, quisiera aumentar una caja más, quizá por mi derecho. Acá metemos una más. Señores, será, no será mucho, pero el cariño es grande. Quiero que se sirven con voluntad de toda la familia Aliaga. Estamos acá presentes. Muchas gracias. Banda. Banda esa viva. Al primer jefe de batallón, César Salvador. El segundo jefe de batallón, Sósimo Salvador. Brilla. Bueno, brilla por su ausencia. Me imagino que tendrá que recibir lo que realmente corresponde a la sanción. Por lo cual, voy a pedir a John Valentín y a mis amigos visitantes de Chongos Bajo, por favor. Señores, escúchame, señores, acá, señores, discúlpame, buenas noches. No, hay que tener un poco de paciencia. Quizá hay momentos que quizá estamos pasando estos momentos como... Yonchi. ¿Cómo hay? Papi. A ver, hay gente que quizá nos pueda colaborar. Acá. Para repartir la cerveza. Repartir la fruta. Porque esta fruta tiene que ser compartida para el público. Ordenadamente. Señores. A ver, quiero invitar a unos rasos o a la gente chonguina, a ver esa invitación de la gente chonguina. Creo que no me va a hacer quedar mal. A ver, papi, discúlpame por la... No, señor, está mal. Pero a ver, esa colita, yo sé que me... Acá no lo tengo antes, que no sale la palabra. Chonguino, chonguino. A mi amigo... Jefe de batallón. Tercer jefe de batallón. Buenas noches, amigos. La verdad me causa extrañeza bastante por la falta del primer jefe de batallón, del segundo y del primer mariscal, ¿no? La verdad, yo como me nombraron como tercer jefe de batallón, me siento agradecido. La verdad, la familia Valentín siempre va a estar presente. La verdad, yo me siento agradecido por el cargo que me dan a mí. Pero, la verdad, no sé cuál fue su idea de los mayores, del segundo, de contratar una banda, otra banda. Al final se van uno para allá, uno para acá. La verdad, no, ¿no? La verdad, todo creo que somos cabe destacar, una familia. Perdón que te corte, papi. Cabe destacar. Que las dos bandas están aquí, ¿no? Por quizás motivo del licor, se han ido quedando nuestros morenos. Las dos bandas están a disposición, papi. Prácticamente aquí está la juventud, Papancajina y la Sonora Chamorro. ¡Ah! Pensé que se han dormido. ¿Ah, sí? ¿Ya? No, pero ya. ¿Cuál entonces? Discúlpame. Quizás
el primer jefe, el primer mayor no está presente, ¿no? Los jefes de batallón, primero, segundo, no están acá. Ya somos nosotros partícipes de la fiesta. Todos los años tratamos de superar la fiesta, ¿no? No queremos que la fiesta de Carapacha caiga. Pero nosotros, como quizás somos pocas personas que realzamos la fiesta, a los finales esperemos que todo esto que termine bien, nada más. Quizás yo el próximo año sea segundo jefe de batallón, pero verdad me orgullece bastante asumir ese cargo. Nada más, verdad, queremos terminar esta fiesta en paz y que se termine tranquilamente, como debe ser. Mira, tengo mis amigos colaboradores del distrito de Chongos Bajo, Morenos Pilas. Hijito, papi, hay que disponer. Tenemos la cajita de cerveza, tenemos la fruta. Muy bien, también se viene distribuyendo la rica guaricanca y dando también la respectiva fruta. Gracias también a nuestro amigo Cristian Aliaga Patilla. La mandarina. Yonchi, disponemos. Gente blanco.
También nos vamos a la plaza principal con el tradicional Caña y Quinto. Ahí ven cabeceando a nuestro negro mayor Edison Salvador Chancavirga, compañía también de su linda esposa.
Muy buenas noches con todos. En realidad, terminó mi segundo día como segundo mayor. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la compañía, por la acogida que yo tuve en mi humilde hogar. En esta ocasión, permítanme un pequeño espacio, quizá para hacer público el cariño de mi amigo Chalo, para el siguiente año me está ofreciendo una rama y una cerveciada. Por lo cual, al nombre de mi gracias, mi amigo. Gracias. Al nombre de mi Seguidamente, quiero dejar la responsabilidad a mi gran amigo César Salvador. Sé que el próximo año, igual como hoy, como yo pasé con mi hermano Edison, de la misma manera, vamos a poder pasar la fiesta de la Morenada para el agrado de todos ustedes. Por lo cual, quiero hacer presente y quiero ponerle el bando del segundo mayor a César Salvador. Ahí también se le pone el bando a nuestro segundo enero mayor. A César Salvador. Ahí está nuestro segundo enero mayor. También vamos a escuchar las palabras de parte de nuestro segundo negro mayor, César Salvador. Adelante, César, las palabritas para todo el público que te va a escuchar. ¡Señora Morenos! Con el debido respeto que cada uno se merece y el cargo que ocupan todos ustedes, me honra el recibir este bando que cuántos años hemos añorado, señores. Cada año pasábamos lista. Hemos surgido desde raso. Me recuerdo que hemos bailado el año 97. Aquí conjuntamente con mis primos y mi hermano. Y desde ahí hemos seguido cultivando nuestra morenada. Hemos seguido subiendo de grado. Y esta fiesta se realiza y cada quien lo ha hecho para el orgullo de nuestro pueblo, porque es nuestra fiesta patronal de nuestro anexo de Carhuapacha. Me orgullece recibir este bando, quizás con un dolor tan grande que me hubiese gustado recibir de mi padre, que cada año está presente. 2 años nos hemos retrasado por las circunstancias que cada uno de ustedes sabe, pero lo recibo con un honor y seguir cumpliendo nuestra tradición. Y cada uno de ustedes, morenos, quedan invitados para el año 2023 para seguir bailando nuestra rica morenada, que en este pueblo de Carhuapacha nunca va a morir, mientras que estamos nosotros, los morenos, que siguen la tradición del pueblo. Un aplauso para cada uno de ustedes. Y esa viva banda. Ahí estaban las palabritas de parte de César Salvador, nuestro negro
nuestra segunda enero mayor 2023. En calidad ya de futuro primer mayor, quiero hacerte presente el cariño de dos cajitas de cerveza. César, a tu disposición va. Manda. Muy bien, también se hace presente nuestro primer negro mayor. Con dos cajitas de cerveza a nuestro segundo negro mayor, a César Salvador. Vamos. Este cariño y este afecto que nos da nuestro primer mayor 2023 lo recibimos con mucho afecto. La familia Salvador Reyes se siente orgullecido haber recibido el afecto de nuestro primer mayor, Becker Aliaga Ñaña. Y también quiero hacer la transmisión de bando del primer jefe de batallón 2023, que honra en recibir Sósimo Salvador Chancavilca, nuestro primer jefe de batallón. A ver, dos razos a cargar a nuestro primer jefe. Ahí está nuestro jefe mayor Sósimo Salvador para el año 2023. Señores Morados, enorgullece recibir su nuevo cargo como primer jefe de batallón, para lo cual vamos a continuar con la fiesta. Pero hoy en día nuestro segundo mayor y el primero mayor nos hemos encomendado una transmisión de mando con mucho cariño. Yo simplemente quiero una diana para el primero y segundo mayor. Nada más, manda, hacia arriba. Cuatro brazos. Manda. Ahí está nuestro primer negro mayor. Mariscal Becker Aliaga Ñaña y nuestro segundo negro mayor, César Salvador. Y a continuación, señora Morenos, público en general, vamos a leer los cargos correspondientes que ya van surgiendo cada moreno. Va a estar a cargo del mariscal Cruz Salvador, el cual va a leer el cargo correspondiente de cada uno de ustedes. Ya, Bruce. Bueno, siguiendo con la transmisión de mando, vamos a leer los cargos para el 2023. Edison Salvador Chancavilca pasa como mariscal para el año 2023. ¡Banda! Mariscal. Ahí está nuestro mariscal Edison Salvador Chancavilca. Para primer mayor,
para el año 2023 tenemos a Becker Aliaga Ñaña. Ahí está nuestro Moreno Mayor, Becker Aliaga Ñaña para el año 2023. Como segundo mayor para el año 2023, César Salvador Reyes. ¡Banda! Ahí está nuestro moreno segundo mayor, César Salvador, para el año 2023. Y esa viva banda. ¡Banda! ¡Banda! Para primer jefe de batallón, para el año 2003 tenemos a Sosimo Salvador Chamberlain. Ahí tenemos a nuestro jefe de batallón, a Sosimo Salvador. Para segundo jefe de batallón tenemos a Reido Nestares Prieto. Para sargento primero tenemos a John. Este año nos ha faltado. Valentín Chancamín. José Prieto Torres. ¡Suelta, José! ¡Tranquilo! Para cabo primero, Jenner Prieto Torres. Para jefe primero, Percy Aliaga Patilla. Para jefe segundo, Rider Valentín Chalameca. Tenemos a Robert Valentín Chacamín. Beto. Beto. Primero tenemos a Joel Flores Salvador. Joel Flores Salvador. ¡Banda! ¡Banda!